MKV, una leche con bicicarianes, oso posik, eta oso arro gaude, zeuek, hemen egoteagatik. Os voy a hablar en castellano para que realmente nos podamos comunicar y entender. Voy a ser muy corta porque sé que vosotros lo que queréis es ya pues pasar a la siguiente fase. Lo primero deciros que estamos muy, muy contentos y muy orgullosos de que estéis aquí. Os queremos dar la bienvenida a los que por primera vez venís a Durango y os queremos agradecer también a los que vais a estar una vez más, que estéis con nosotros. Queremos que disfrutéis de Durango en toda su belleza, en todo lo que tiene para ofreceros de Durango y Durango Aldea. Queremos que disfrutéis de nuestro clima, de nuestros verdes, de nuestras piscinas, de nuestros montes, de todo lo que os podemos ofrecer. Y nosotros queremos también aprovechar todo lo que tenéis vosotros para ofrecernos a nosotros. Queremos que sea un intercambio entre dos culturas, entre dos países. Y desde aquí quiero también agradecer a todos los voluntarios, monitores, que de forma desinteresada hacéis un trabajo que es, no se puede valorar, sino con agradecimiento desde nuestra parte, porque es algo que el voluntariado es algo que cada vez hay menos y es algo que tenemos que poner en valor. Es que ricasco, beneta, bene beneta, eiten duzuen lanagaitik. Terminemos ya, bajamos abajo, que tenemos un lunch, ¿vale? Las tortillas, los pinchos, justo en la entrada de la isla. Pues, os recordamos, vamos a empezar con la colonia del Río de Oro. ¿Amada Fuencerra primero? Vale. Entonces, empezamos con Amada Fuencerra. Amada Fuencerra acoge a 15 niños y niñas, pero que faltan dos niños de Benín, ¿vale? Que viene el vuelo de esta semana, ¿eh? Entonces nombraremos a 13 niños. Después estaremos ya con Río de Oro, con 11 niños y 4 familias de acogida, ¿eh? Vamos nombrando. Bellazba. Thank you.
Thank you.
Carmen Salem. Bueno, Miquel, coméntanos un poquito cuántos chavales han llegado. Nos has comentado también que por temas de vuelos y demás han llegado un poquito más tarde este año, pero lo bueno es que los niños saharauis ya están en Durangaldea. Sí, este año se han hecho de rogar un poquito más, ha habido problemas con los visados, allí algunos trámites, pero bueno, el vuelo se retrasó desde finales de junio hasta el 11 de julio, pero bueno, ya vinieron el pasado viernes y todo muy bien, muy contentos. ¿Cuántos niños vais a coger este año? En el albergue de Isurcha vienen 11 niños y niñas saharauis con diferentes discapacidades y acompañados de 3 monitores saharauis. Y luego familias también acogen, ¿no? Sí, en Durangalde también hay un movimiento de acogida de familias importante y nosotros hemos gestionado desde Río de Oro la acogida de 11 niños y niñas más los que se acogen en el Orrio. Bueno, y hasta finales de agosto, ¿qué les espera a todos esos chavales? Pues diversión y sobre todo unas condiciones, que se puedan soportar, ¿no? Que allí el tema está muy mal, las temperaturas han alcanzado los 60 grados últimamente en los campamentos de refugiados de Tinduf. Entonces, primero unas condiciones humanas que tenemos derecho todos y después ya pues una atención médica como se merecen, una alimentación también adecuada y, cómo no, pues la parte lúdica, que se lo van a pasar genial, sin parar de hacer actividades, etcétera. Además, esta semana arrancan, ¿no?, las visitas al médico, que también es algo importantísimo para estos críos. Sí, sí, allí no pueden recibir la atención médica que se merecen, entonces aprovechamos esta estancia pues para intentar hacer lo que se pueda. Qué bonito es verles también, ¿eh?, cuando reciben los regalos, cuando pues venían al ayuntamiento y sobre todo ver las sonrisas y la alegría que transmiten, ¿no?, todos los niños. Sí, 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 desde el primer día. La verdad es que son niños de 6 años, 7, 8, que se les ha alejado de su familia. Llevan 2 días aquí y ya están sonriendo desde el primer minuto, ¿no? Entonces, bueno, es muy bonito, sí. Muchos repiten, ¿hay novedades? Pues repiten 7 de los 11. Y 4 son nuevos, son novatos este año. Supongo que el apoyo también de los monitores, pues que vienen con ellos, también fundamental, ¿no?, para hacerse, para habituarse un poco a la rutina del día a día aquí. Sí, los monitores saharauis tienen un papel muy importante, no solo en la traducción, sino, bueno, conocen mucho también a los niños, porque son monitores profesionales de los centros donde van estos niños y niñas allí. Entonces sí, nos ayudan muchísimo y bueno, estamos muy contentos con ellos también. Ya lleváis muchos años trabajando en este proyecto, consolidado en la comarca, y supongo que ahora es el momento en el de recoger los frutos, ¿no? O sea, después de ver a que ya están todos los niños aquí, ahora llega el curro, porque lógicamente tenéis voluntariado, tenéis mucha gente trabajando con vosotros, pero supongo que es el momento de satisfacción, ¿no? Los niños ya están aquí,
y ahora toca disfrutar. Sí, pues al final es una preparación larga también, muchos meses pensando en que no se nos escape ningún detalle y bueno, ya están aquí. El curro, como dices, no se acaba, pero ya es a disfrutar también de ellos, de lo que nos dan y de vivir esta experiencia con ellos también. Muchas gracias, Miguel. Soy.